Què tal? Salutacions, molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes. Per fi ja és dijous. Preparats? València en abierto, en set Televalència. Moltes coses avui també, moltes protagonistes. Anem a parlar de reciclatge, anem a parlar d'estètica i també d'oci segur. Moltes històries que volem compartir amb tu. Comencem València en abierto. Carrera contrarrellotge per a reduir residus. En el nostre espai de medi ambient rebem el president del Consorci València Interior, Robert Raga. El millor residu és el que no es genera. Les ciberestafes s'han multiplicat. Ja es comptabilitza una víctima cada dos minuts. El joc del calamar, l'última tendència també en ciberestafes. I avui en València en abierto parlen d'oci. Este cap de setmana s'esperen nombroses festes de Halloween. Hi haurà oci responsable? Buenas tardes de nuevo, comenzamos y lo hacemos hoy con un espacio de estética, sí, porque cada vez queremos estar mejor, nos cuidamos más, tanto nosotras como ellos. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Lo hacemos con Juan Morales, es director del IBAP. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, hablamos de varias clínicas, cuéntenos. La medicina estética, sí. Está en auge, siempre ha estado en auge, lo sí. Que pasa es que ya la gente no tiene el tabú a decir que se ha hecho unos arreglitos para sentirse bien consigo mismo y para verse mejor. Para eso está la medicina. La medicina, totalmente, de acuerdo. Sí. Bueno, esto es algo que avanza a pasos agigantados, sí, ¿no? Sí. De lo que era hace unos años a lo que es. ¿Qué nos puede contar de estos últimos tratamientos en cirugía estética? Mire, lo que ha pasado es que ya por el ritmo de vida tan acelerado que llevamos hoy en día, la gente ya no está dispuesta a pasar por un quirófano, porque eso tiene un posoperatorio y unos días de estar en casa. Entonces ha llegado la medicina estética, que consigue hasta mejores resultados que la cirugía, porque no hay que dar puntos ni sutura. Eso es simple pinchazo. Sí, a pinchacitos. Y la medicina estética antes pues se dedicaba siempre más a lo que era el rostro, ¿no? Vale. Pero, claro, ¿qué pasaba? Había como dos asignaturas pendientes, podríamos decir. El cuello. Sí. Y las manos, que por eso le podíamos sacar la edad a las personas. Ajá. Pero hoy en día hemos dado un salto más. ¿Se está haciendo ya esta cirugía estética en cuello? Sí, sí, sin cirugía. Es decir, se arregla el cuello, se estira, se vuelve a la firmeza de cuando era joven, sin tocar un quirófano. Con el simple pinchacito que hablamos. Con los pinchacitos, por supuesto, por profesionales, como siempre. ¿Qué tratamientos se ponen en este caso, cuando hablamos de ese pinchacito? Ponemos ahora mismo dos tipos de ácido hialurónico. ¿Sí? Uno para hidratar, porque con el tiempo pues la hidratación de la piel se va perdiendo, pero una crema no sirve para hidratar, no penetra. Tenemos que ponerlo dentro. Y luego... Estamos viendo precisamente imágenes, doctor, cuéntenos. Sí, son una serie de pinchazos en ciertas partes. Y lo que hace es, en este caso, estamos regenerando el tejido interno. Sí. Y luego, con otro tipo de ácido hialurónico, hace un efecto tensor, con lo cual el cuello queda como cuando una persona lo tenía joven. Bueno, sí. Pues estupendo. Hasta aquí va avanzando la medicina estética, pero esto es un no parar. ¿Hacia dónde vamos? Pues ya lo último que se ha sacado de lo último es para la flacidez en el cuerpo y en los brazos. Sabemos que con el paso del tiempo los brazos desgraciadamente también van cayendo. Sí. Entonces, y las manos. ¿Qué ha pasado? Pues que gracias a las tecnologías que están sacando hoy en día, hacemos que la flacidez de los brazos desaparezcan,
que esas manos envejecidas por el paso del tiempo vuelvan a rejuvenecer. Es decir, el escote que les preocupa tanto a ustedes las mujeres, sí. Tanto en invierno como en verano, porque aquí en Valencia poco invierno hay. Es verdad. Pues os gusta siempre lucir escote y antes no se podía hacer nada y ahora tenemos ya técnicas no invasivas, sin pasar por quirófano, vas a la consulta y enseguida luego a casa. ¿Estás antes y el después? Sí, sin cirugías, todo es sin cirugía. Paciente pues continúa para su casa y ya está. ¿Y vida normal? Sí, esto no tiene ningún pos. No tiene absolutamente ningún pos. Doctor, yo hablaba del tema de mujeres, pero también cada vez más los hombres. Antes los hombres teníamos como un tabú a decir que no nos arreglábamos. Sí. Pero no, cada vez más y más nos gusta arreglarnos. Y ya pues es como 50-50 en las consultas, va el hombre y va la mujer. Esto ya no era de mujeres, esto el hombre se cuida. También se cuida el hombre porque la mujer exige que el hombre también esté cuidado. Esto es cuestión siempre de... teníamos la tendencia a pensar de que la mujer se tenía que cuidar, arreglar, pero no, hoy en día las mujeres también exigen que el hombre se cuide, por supuesto. Claro que sí, esto me parece bien, yo creo que es justo. Sí, también, sí, hombre, supuesto, claro, doctor. Aquí todos somos iguales. Bueno, supongo que hay muchos miedos a la hora de este tipo de estética, ¿no? De, pero a ver si me va a quedar bien, o si se me va a deformar la cara, si me va a hacer daño. ¿Qué nos puede para decir? Tenemos un concepto muy malo de los años 80. Sí, es cierto. Porque la verdad que esto empezó en los años 70. Claro, no había ni la tecnología ni los productos. Es más, no, en esa época no conocíamos, los profesionales que nos dedicamos a esto, no conocíamos qué pasaba en el cuerpo, por qué envejecíamos. Sabíamos que envejecíamos, que nos habían arrugas, pero no conocíamos ni a nivel anatómico ni a nivel bioquímico el proceso de envejecimiento. Vale. Hoy en día ya lo conocemos, entonces... Esto ha cambiado. Claro, y además las sustancias que se usan hoy en día no son las de antes. Por eso siempre cuando vienen a mi consulta me dicen, no me dejes como aquella famosa. Pero claro, aquella famosa se hizo algo en los 80. Y han pasado muchos años. Demasiados. Doctor, ¿quién puede practicar la medicina estética? Y sobre todo, ¿qué requisitos se necesitan? Porque usted decía anteriormente, importantísimo, acudir a manos de profesionales, siempre. La misma palabra lo dice, medicina estética. Solo médicos. Es decir, los médicos dicen, no, que pinchamos. No, yo no pincho, yo pongo rellenos o implantes, a mí me gusta llamarlo implantes porque son implantes de distintos tipos de sustancias bajo la piel en las zonas que yo considero que son necesarias, que se han perdido por el paso del tiempo. Entonces, solo pueden ser médicos, nada más que médicos. ¿Qué requisitos se necesitan? Ser licenciado en medicina y cirugía anteriormente o tener la carrera de medicina, lo que se llama hoy en día el grado de medicina. Es más, ya en muchas comunidades autónomas están pidiendo un máster de medicina estética. Los médicos acaban la carrera y mínimo durante un año pues hacen un máster. De hecho, yo soy el director de uno de los másteres que hay en España. Ajá. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia, conforme nos están poniendo nuestros compañeros, ha dictado sentencia precisamente sobre esto, sobre las competencias profesionales en la medicina estética. Sí, el Tribunal Supremo de Justicia español lo ha dicho muy claro, que son solo los médicos los que pueden ejercer esta profesión. Pero hay demasiado intrusismo todavía. Y un intrusismo que los mismos pacientes desconocen. Entonces, esto no es para enfermera, ni para odontólogo, ni para fisioterapeuta. Está clarísimo. Solo médicos. Bueno. Importante, sin duda alguna, este mensaje que queremos transmitir esta tarde desde Valencia en abierto, porque ¿a qué se enfrenta una persona que acude a un no especialista a hacer este tipo de tratamientos que nos ha contado esta tarde, doctor? Lo que se enfrenta una persona que no vaya a un médico que se dedique a esto, lo que se enfrenta es que le haga un desastre
en la cara. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que el seguro no te va a cubrir. Uh-huh. El seguro no te cubre porque estás haciendo una cosa que se llama intrusismo profesional. Te estás haciendo pasar por un médico. Uh-huh. Y en este país, desgraciadamente, muchísimas enfermeras están haciendo esto, incluso fisioterapeutas también. También. Sí. Bueno, pues el intrusismo existe, lo existía en los años 80, como usted se refería antes. También todavía se dan, yo creo que cada vez menos, doctor. ¿O no, no? No se crea usted que cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay muchísimas formaciones. ¿Sí? Uno se puede formar de lo que quiera, pero eso no significa que pueda ejercerlo. Es decir, yo soy médico, yo puedo hacer un máster si quiero en derecho penal, ¿sí?, pero yo nunca podré ejercer el derecho penal porque yo no soy abogado. Es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que se amparan en... se creen que te venden que porque tú hagas ese curso te da derecho a poder ejercerlo o te da la legalidad de ejercerlo. Uh-huh. Y no es así. Sí, no es así. Juan Morales es el director del IVAB. Hoy hemos conocido de su propia voz los tratamientos que se están realizando con éxito rotundo, con resultados extraordinarios para estar más bellos, más jóvenes. Claro. Sobre todo de cara a Navidad, a lo mejor, ¿no? Sí, tenemos los picos aquí en Valencia antes de Navidad. Sí. Y, por supuesto, antes de la falla, que todo el mundo quiere estar guapísimo para la falla. Bueno, pues que se mantengan esos picos y que lo hagamos también durante todo el año, tanto ellos como nosotras, sí, porque la estética es cuestión de tanto de hombres como de mujeres. Doctor, muchísimas gracias. Seguiremos pulsando más tratamientos, seguiremos conociendo, sí, cómo va avanzando la estética, que lo hace a pasos agigantados, como decíamos. Cuídese, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa. De cirugía estética, tratamientos estéticos, a Biopar Valencia, nada que ver. Y es que estamos muy pendientes de esa novena carrera, todo un clásico en la que también colabora esta casa 7 Televalencia, una tradicional prueba que mantiene el espíritu solidario en un formato virtual. Ilusionado, feliz de nuevo de ser embajador de la carrera. Son 9 años ya los que estamos viviendo este proyecto, esta carrera, con nuestros amigos fieles, los perros, pero sobre todo por una gran causa solidaria, para crear el escuadrón que cuidará, ¿de quién? De nuestros amigos, los rinocerontes, que están desapareciendo. Así que os necesitamos. Necesitamos que participéis con nosotros. Será no una carrera física, sino una carrera, como sabéis, virtual. Así que os esperamos a disfrutar con vuestros amigos, nuestros hermanos los perros, y con el gran mensaje: ayudar a todos nuestros amigos los animales. Y recordad que una vez inscritos podéis recoger vuestras camisetas desde las taquillas de Biopark. Seguimos en directo, Valencia en abierto. Hablamos de medio ambiente, hablamos de reciclaje y lo vamos a hacer esta tarde con la presencia del presidente del Consorcio Valencia Interior. Además, es también el alcalde de Ribarroja del Turia. Roberto Raga, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Bueno, un cargo importante ahora con esa responsabilidad llamada Consorcio Valencia Interior. Para explicar un poquito a nuestros telespectadores, estamos ante 61 municipios, corríjame si me equivoco, 5 comarcas del interior de Valencia y con el apoyo también de la Diputación y la Generalitat. Un consorcio que tiene que gestionar muchas cosas. Sí, sin duda. El consorcio, que es eso, consorciarse. Sí, residuos municipales, claro, en definitiva. Sí, lo que generamos todos y que tenemos que darle una salida y una gestión adecuada para que, por una parte, el medio ambiente cada vez seamos más respetuosos
y por otra parte que lo que pagamos por ese recibo de reciclaje sea lo adecuado, ni más ni menos de lo que toca. Uh-huh. Bueno, sí, sí. Y en esto se está trabajando, queda mucho por hacer y quizás el primer objetivo, la educación. ¿Nos queda tanto por aprender en reciclaje, presidente? Bueno, yo soy moderadamente positivo, vale. ¿No? Porque fíjense que en poco tiempo, y sobre todo cuando vas a los colegios, después hablaremos de los productos que tenemos, vale. Y uno es ir a los colegios, vale. Y cuando ves que los propios alumnos pequeños nos dicen hay que reciclar, uh-huh. Hay que reutilizar, uh-huh. Eso ya es un avance sí. de ahora, ¿no? De este momento, y por tanto yo creo que vamos en la línea positiva. Los residuos no los quiere nadie, por eso son residuos. Claro. Pero es una solución. Los residuos, yo siempre, cuando empecé como presidente, dije, bueno, vamos a ver esto cómo funciona. Claro. Y creo que es una oportunidad. Es de aquello que no queremos, uh-huh. Y que además nos estorba nuestras viviendas. Queremos que alguien lo gestione, nos lo saque, porque no nos gusta, porque huele mal, porque no lo queremos. Bueno, yo creo que hay una oportunidad para el medio ambiente a través de los residuos. Yo creo que es una de las grandes oportunidades de este siglo XXI son los residuos. Es cierto lo que usted decía, y es que los más pequeños ya lo tienen como muy familiarizado, lo han vivido de otra manera, y quizás hay una generación ahí que todavía nos cuesta o no lo hacemos tan bien como deberíamos. Claro. Sería... Los que venimos de la EGB, yo también, ¿no? Por tanto, a nosotros nos cuesta un poquito más, pero es verdad que nos hemos adaptado rápido, ¿no? Sí. Y los más peques nos dicen, mira, es que esto ya es así, porque los colegios empiezan, como toca, a hablar del medio ambiente, a hablar de nuestro planeta, uh-huh. De que hay que tener un cambio, porque si no vamos por una mala dirección. Uh-huh. Y los residuos juegan un papel importante, como la energía, como muchas otras cosas. Por tanto, lo que generamos todos debe ser, como yo he dicho, una oportunidad, porque de ahí, con esa economía circular que queremos hacer, se puede sacar nuevos productos sin agotar la materia prima. Uh-huh. Es decir, estamos en un mundo muy consumista, que lo sabéis, lógicamente, sí. Pero tenemos que regularlo todo. Y aquello que no nos vale para una familia, para una vivienda, es cuando creas una oportunidad para que reciclando, reutilizando, podamos tener un nuevo producto sin ir a la materia prima. Uh-huh. Y esto es muy importante. Economía circular, que totalmente. Empiezan ya a concienciar muchos empresarios, se está realizando. Pero nos queda mucho si nos comparamos quizás con otros países europeos. Correcto, pero yo siempre digo que escalón en escalón, detrás del uno o el dos. Uh-huh. Porque si avanzas mucho puedes caer hacia atrás, ¿no? Es decir, el salto grande, yo soy de los poquito a poquito y adelante. Uh-huh. Y yo creo que hay conciencia empresarial, empieza a haberla mucha, y también de la sociedad civil. Bueno, pues esto es importante escucharlo de la voz del presidente del Consorcio Valencia Interior. Ley de cambio climático y también nueva ley de residuos de la Generalitat, que además de reducir, se penalice a la población que no cumpla con ello. Al final esto es lo que funciona. Pues sí, yo creo que tiene que haber primero una pedagogía donde decimos, mire usted, lo que usted no quiere, lo que su familia no quiere, porque es lógico, antes de llegar a vertedero, que sí. Es el final de todo ese proceso, vamos a, primero, a decirle que genere lo mínimo posible. Es decir, hombre, vamos a ver que si podemos consumir menos y, por tanto, generar menos, pues es un avance, ¿vale? Por otra parte, lo que consumimos, antes de llegar a gestionarlo el propio consorcio, la propia vivienda puede gestionarlo, por ejemplo, separando bioresiduos, que es pues, lo orgánico que hacemos, las pieles, uh-huh. En fin, las ensaladas, lo que nos sobra, eso es un contenedor y por tanto vamos vale. Ahí y con eso puede hacer compost, se puede reutilizar y no ir a vertedero. Vale. Los envases ligeros, hay que ir a los contenedores correspondientes, no llevarlo todo a la bolsa bien. Común, que es la bolsa gris, uh-huh. Y reciclar y por tanto ordenar el cristal, el envase ligero, el cartón, el plástico. Y esto es una parte de ayudar a que todo este proceso funcione, ¿no? Y cuanto más seleccionemos en origen, cuanto más reutilicemos en origen, menos va a vertedero. Uh-huh. Y esto es lo que la ley ha cambiado, porque uh-huh. La ley ha dicho lo siguiente, mire usted, si no cumplen, vamos a ordenarlo esto. Europa nos dice, cumplan. Cumplan, pero cumplan con cifras. El límite de residuos que entran en los vertederos debe ser del 44%. Correcto. Y a partir de diciembre reducirla al 35%. Correcto. Es y mucho por cada de reducción. Mucha, pero tenemos ahí unos deberes que tenemos que cumplir, porque si no, lo haremos pagando. Vale. Y pagaremos 30 euros por tonelada,
que va a vertedero y por tanto eso tendrá un coste de los recibos, ¿vale?, de todos los que generamos, una tasa, no es un impuesto, es una tasa, y por tanto de los que generamos cada familia, pues habrá un incremento. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues reciclando, reutilizando, reduciendo aquello que producimos. Cuanto menos vaya a vertedero, que es lo que dice Europa, pero por un hecho no económico, sino porque eso contamina, porque tenemos un medio ambiente que hay que respetar, porque reciclar es una parte de la solución al cambio climático. Uh-huh. Y por tanto, en ese sentido, yo creo que lo adecuado es lo que está pasando, que es una ley de cambio climático para que concienciemos, y si no lo hacemos, que penalice a quien no lo conciencie, y por otra parte, una ley de residuos donde ordene, en fin, obligue a gestionar esos residuos de una manera adecuada. Presidente, ¿cree que la pandemia, que datos manejan también del Consorcio Valencia Interior, nos ha modificado los hábitos de reciclaje en positivo, en negativo, o hemos desperdiciado más en pandemia? ¿Cómo han estado estos datos? Bueno, miren, yo quisiera decirles que mi consorcio, nuestro consorcio, es un consorcio que diríamos que sería un poco el ejemplo de los consorcios. ¿Vale? Porque vamos desde Ademuz, de poblaciones muy, muy pequeñitas, casi aldeas, hasta la Camp de Túria o la Foya de Buñol, Chiva, ¿sí?, donde tenemos pues la parte más metropolitana, ¿no? Por tanto, hay una diferenciación, claro, entre lo que es una aldea o un municipio muy pequeñito. O Ribarroja de Turia. Claro, al Camp de Turia, ¿vale? Por tanto, diríamos que es el ejemplo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la gestión de esos residuos pues tiene una diferenciación muy clara, ¿no? Cómo se gestiona el interior y cómo aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos fincas donde tenemos comunidades de 70 viviendas, que la gestiona la misma que una zona rural o una zona, diríamos, residencial. Por tanto, en ese sentido, todo el cambio va en poder autogestionar bien los residuos. Y para eso entran, por obligación, los planes locales de residuos, que es lo que está trabajando cada municipio. ¿Vale? Miren ustedes, gestionen ustedes bien los residuos, autogestionen bien, vayan menos a vertedero, reciclen y reutilicen y, por tanto, generan una mejor política para proteger el medio ambiente, y les será más barato y económico que lo que están haciendo ahora. Bueno, pues interesante, la hoja de ruta está ahí, teoría es fácil, sí, sí. Ahora hay que ponerlo en la práctica. Por cierto, cuénteme, ¿compostaje en casa? Eso es lo que... ¿Vale? Sí, mira, nosotros, nuestro consorcio, que somos 250.000 habitantes, y nuestro consorcio es prácticamente la mitad de la provincia de Valencia, va desde Camp de Túria hasta Ademuz, pasando por la Serranía, la Foya de Buñol, Requena Utiel, es decir, que es una parte muy, muy grande de mucho territorio con esas diferencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues ser un poco pioneros en decir a nuestras familias, a nuestros clientes, a nuestros vecinos, que hay que autocompostar. Y es una cosa muy fácil. Simplemente, en principio, se genera un residuo que viene del orgánico, pues como he dicho antes, las piles de tomate, lo que nos sobra, es una parte orgánica. Con eso se puede autocompostar y con eso podemos tener nuestro compost para las plantas, el que vive en una zona residencial, para su césped, para sus árboles, etc. Y eso no va a los contenedores. Ya estamos reduciendo. Ese autocompostaje, que es pionero nuestro producto en este consorcio, que es que el propio consorcio tiene unos agentes medioambientales donde ayudan a esa autocompostera, y hay un trato personalizado. Si, por ejemplo, quisieras compostar y estuvieras en nuestro consorcio, te llamaríamos y diríamos, mira, composte usted así. Y teníamos una atención permanente, le daríamos una autocompostera, porque eres vecina de nuestro consorcio, que, por cierto, esa autocompostera está hecha con plástico reciclado, del que va a vertedero reciclamos, hacemos la autocompostera y te ayudamos para que autocompostes, que es magnífico, bueno, y que yo aconsejo a todo el mundo. Sí. Tenemos 1.000 autocomposteras ya en muchos domicilios, 1.000. Por tanto, 1.000 familias están autocompostando, y nosotros le indicamos cómo tiene que hacerlo. ¿Cómo tratar eso para que no haya olores, para que el compost sea bueno? Y por tanto, yo creo que es un ejercicio fenomenal. Estupendo, habrá que... Una cosa que añadiste, de todos los que empiezan a autocompostar, solo el 1% abandona.
el 99% sigue autocompostando. Bueno, pues esto es porque funciona. Fenomenal, esto es un totalmente. Dato sí. que refleja el éxito sí. de lo que se está haciendo. Presidente, la educación es muy importante, como nos contaba, desde el Consorcio Valencia Interior. Se está haciendo una labor importantísima en centros escolares, con todos los municipios, que se dan charlas, se les enseña todo esto. Queda mucho todavía por hacer, pero se va en buen camino. Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes, que es la pedagogía a través de la educación y después yo siempre digo ese valor positivo de aquel que recicla, ¿no? O sea, esa parte positiva de bonificar a quien recicla. Y esas dos partes son fundamentales. La educación, en principio, porque este proyecto de autocomposteras, el compostaje, también lo llevamos a los colegios. Y también autocompostan. Y tratamos de un diseño donde acompañamos a los colegios para que cuando uno empieza ya su educación, sepa que es muy importante el autocompostaje y ayudar ya a ese reciclaje y reutilización. En todos los colegios que quieren adaptarse a nuestro programa. Vale. Lo hacemos colegios, en las familias y en las comunidades, que son las fincas, que también lo hacemos. Yo creo que es un buen ejemplo de educar. Y después tenemos el aula ambiental en la propia planta de Liria, donde vienen escolares de todo el consorcio, ¿también? De todos los municipios, ¿sí? Y les enseñamos cómo se trabaja en esa planta de transferencias de Liria, donde todos los residuos que generamos se separan en un primer inicio. Los que son reutilizables se reutilizan y lo que no van a caudete, que es el vertedero final, que es donde no queremos llegar, que es en casi ningún caso. Qué complicado, ¿no? Lo de ubicar los vertederos en los municipios. Bueno, sí, ¿esto pero ha cambiado? Tuvimos sí. suerte y tengo que decir que tenemos, bueno, tenemos la planta de Liria, ¿sí? Inicialmente teníamos una transferencia también en Chiva y finalmente el vertedero de caudete, que es una planta finalista y que está dando un muy buen resultado, ¿no? Lo importante de todo, no llegar a caudete. Vale. Cuanto menos llegue al caudete, significa que mejor estamos haciendo la tarea. Significa que las viviendas, en las casas, reciclamos y reutilizamos. Significa que en Liria, que es la planta de transferencia, que para que sea una idea, es la bolsa de gris que generamos, ¿sí? la coge el camión y se va a Liria. Cuando llega a Liria esa planta, operarios empiezan a trabajar con cintas y separando. Separan los bricks, separan el orgánico y con todo eso se recicla todo lo que se puede y lo que no va a caudete. Y por tanto, en ese sentido, yo creo que el trabajo ha sido en 25 años extraordinario. Bueno, pues seguiríamos horas y horas hablando con usted. El tiempo no nos da para más. Es alcalde de Ribarroja del Turia, es el presidente del Consorcio Valencia Interior. Queremos seguir pulsando todo este tema apasionante, importantísimo y sobre todo con esas dos nuevas leyes a las que tenemos que adaptarnos ya. Gracias, lo esperamos pronto. Seguiremos hablando del Consorcio Valencia Interior. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por darme esta oportunidad. Nos vamos a publicidad, estamos en directo, Valencia en abierto. Nos queda todavía mucha tarde por compartir, así que no te vayas. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo. En punto de la tarde, Valencia en abierto. Seguimos compartiendo esta tarde de jueves con muchos temas todavía por delante. Es algo que nos preocupa, se lo contábamos al inicio del programa. Las estafas por ciberestafas se han multiplicado y ya se contabiliza una víctima cada dos minutos. Cifras totalmente preocupantes, así que vamos a pulsarlo. Lo vamos a hacer con nuestro compañero Manu Seguín, que está acompañado de Juan Carlos Galindo, abogado y experto en ciberdelincuencia. Manu Seguín, ¿qué me cuentas? Pues sí, Silvia, hoy vamos a pulsar la realidad de la ciberdelincuencia. Vamos a pulsar qué está pasando en este entorno digital nuevo, ¿no? Y para ello estamos con Juan Carlos Galindo. Él es perito judicial, experto en ciberdelincuencia, experto en ciberdelitos. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer inmenso volver a estar aquí en Tele7, que hacía ya algún tiempo que no estaba. O sea, que magnífico y encantado. Y gracias por contar conmigo y con nosotros. Un placer tenerte aquí, sobre todo para hablar de un tema tan importante como es este, porque es que en los últimos tiempos se han multiplicado, triplicado
las estafas por internet. Sí, es algo normal también, teniendo en cuenta que la pandemia ha hecho que se multiplique prácticamente por 5 la exposición en la red, ¿no? En esa World Wide Web, ¿no? En ese ciberespacio, ¿no? Que realmente no sabemos muy bien qué es, y ahí nos están esperando los malos. Los malos también han multiplicado por 5 sus herramientas, sus técnicas de engaño, esa ingeniería social que utilizan para engañarnos, ese phishing o phishing que con esa caña virtual están esperando que pase el pececito, que el pececito somos tú y yo, no somos otros, ¿no? Entonces hay veces que picamos, ¿no?, en el azul. Claro, porque al principio, cuando hablábamos de ciberestafas, a todos nos venía a la cabeza, bueno, pues la gente a lo mejor más mayor, que dominaba menos las redes sociales, que dominaba menos el mundo de internet, pero esto se ha ido perfeccionando hasta un punto que cualquiera de nosotros, generaciones que hemos nacido con el ordenador debajo del brazo, con un móvil en la mano, podemos caer. Hombre, déjame que te diga algo para que... No existe un perfil por el cual podamos decir este perfil está exento de caer en el engaño. Al no existir un perfil, la parte preventiva y la parte policial tiene un problema, porque no sabemos a qué perfil ir y acudir y decir no lo hay, no existe esta perfilación criminal que está muy de moda ahora con los perfiles criminales de asesinos en serie, de robos, no existe en la red. Desde un ingeniero técnico con 26 años terminado la carrera cae en una estafa de la novia, por ejemplo, y cae una persona mayor que compra su sillón donde estamos sentados por Bizum y le engañan a través del Bizum, ¿no? Entonces... Claro, ahora vamos a ver dentro de un ratillo unos datos concretos, unos ejemplos concretos de las últimas novedades, de lo que están pasando. Uh-huh. Pero primero queríamos acercarnos en sentido global para que la gente sepa de lo que hablamos. Y es que hablamos de una copia de una tarjeta de crédito en el banco, en nuestro cajero habitual, y hablamos, como decías ahora, Juan Carlos, de un pago por Bizum, que se ha vuelto lo más normal. Vas a tomar un café con tus amigos, seguro que muchos de los espectadores lo hacen, ¿no? Sobre todo los más jóvenes. Vamos a tomar un café, paga uno... Nos pagamos por Bizum. Pues tener cuidado a partir de ahora. Claro. Tener cuidado, A ver si tu compañero no lo es. Y luego lo comentaremos, pero entiendo perfectamente lo que quieres. A ver, la composición del lugar para que todo el mundo nos entienda. Yo creo que nos va a entender fácilmente. ¿Recordamos el timo de la estampita? El tocomocho. Seguro que los que tienen mi edad sabrán que son timos, son engaños. Es la evolución de la vida, pues la evolución y la migración del delito, de la parte física de ese tocomocho, de ese timo de la estampita que tenía los billetes buenos delante y el resto eran fotocopias de papel, donde te los vendía por un valor precio y tú querías también beneficiarte de ello. Al final, fíjate lo que te digo, la red, internet, se ha convertido en esa calle por donde nosotros deambulamos y pasamos, y en esa calle, tú eres muy joven, yo soy de Torrefiel, de un barrio, como sabes, clase alta, alta en Valencia, ya sabes que es broma, donde andar por la calle tenía sus riesgos, tirones, peleas, empujones, navajazos, peleas entre bandas, esto se ha trasladado a la red. ¿De qué manera? De una manera virtual, donde no sabes quién está detrás, nunca sabes que el que te habla es de verdad quien te habla, porque pone una fotografía de otra persona, no sabemos si el banco que te acabas de abrir la cuenta y te manda un correo electrónico o un SMS a tu móvil es realmente el banco. Claro, bueno, sí que hay gente que está detrás de internet también, que es los buenos, digamos, ¿no? Claro. Que son los que nos dan esos avisos, la policía, la Guardia Civil, que se están poniendo las pilas, ¿no?, para ser grandes expertos en ciberseguridad y están mejorando, pues digamos, todas esas herramientas con las que trabajan. Sí, pero fíjate que al final la herramienta más débil somos nosotros. Mira, por muy buen equipo que tengamos, por muy buena web, web me refiero en cuanto a herramientas técnicas de protección interna, al final siempre habrá alguien que te llame por teléfono, que te diga que es de Microsoft y que le des las claves de acceso. Y tú se las vas a dar, porque el ser humano, déjame que te diga algo, es confiado por naturaleza. Ese es nuestro problema. ¿Te imaginas una sociedad sin confianza? Es difícil. Por lo tanto, tendemos a confiar, tendemos a que tú seas presentador de televisión, porque, jolín, estoy en un plató.
hay una cámara delante de mí, por si ustedes no lo saben, hay una cámara delante de mí, este señor en un sillón, y yo, en teoría, soy experto porque así lo digo y así vengo. Pero ¿y si todo esto es mentira? No quiero que vayamos a la teoría de Matrix, ¿eh? Cuidado, vamos, ¿no? Vamos a bajar a la realidad un poco, porque está muy bien todas estas locuraciones, y para ellos tenemos a nuestra policía, que está trabajando mucho en ciberseguridad. Uh-huh. Y quiero que antes de irnos a los ejemplos concretos, nuestros espectadores vean, hemos estado ayer con la policía local de Valencia, que trabajando en red con el resto de Europa, porque esto es también muy importante, el trabajo en red, está desarrollando nuevos instrumentos para el control de nuestras calles y sobre todo esta ciberseguridad de la que hablamos hoy con Juan Carlos Galindo. Vemos el reportaje que hemos grabado ayer con ellos, que, Juan Carlos, lo comentaremos después, seguro que te interesa. Seguro que sí. Hoy hablamos de seguridad y para ello nos hemos venido hasta aquí, hasta el patio de la policía local de Valencia, para conocer cuáles son esas últimas novedades en ciudades inteligentes, para conocer qué es lo que está pasando. Y ya lo ven, en vez de la cámara nos está grabando este dron, que sirve también para vigilar nuestras calles, que sirve para ayudarnos a estar un poco más seguros en nuestras ciudades. Y hoy aquí cientos de estos volarán en el patio y nos ayudarán a entender cómo funciona un poco más la seguridad. Y para conocer más a fondo lo que está sucediendo aquí, lo que está sucediendo en este patio de la policía local, de esta central de la policía local, tenemos con nosotros a José Luis Diego. Él es el responsable de los proyectos europeos de la policía local. Bueno, José Luis, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo hoy aquí? Bien, lo que estamos viendo aquí es un evento mixto. Se trata de un seminario en el cual estamos aprendiendo sobre Smart Cities y seguridad, cómo aprovechar el ecosistema de Smart City para mejorar el servicio público y, en concreto, la seguridad ciudadana. Y después veremos aquí una demostración de todos nuestros socios europeos tecnológicos. ¿Cómo está funcionando esto a nivel europeo? Tú que tienes un poco la visión global, ¿cómo estamos evolucionando? ¿Estamos mejor? ¿Aún nos queda camino por recorrer? Bueno, en este caso concreto, en el caso de las Smart Cities, creo que es incipiente, es imparable. Quiero decir, cada vez tenemos más sensores en las ciudades, tenemos más datos, más información y herramientas para poder explotar todo eso en pro de una mejor seguridad. Es decir, herramientas que nos faciliten desarrollar mejores servicios para la seguridad. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Te dejamos ya y nosotros nos vamos a conocer un poco más de fondo cómo es ese trabajo que se está realizando con esta demostración. Y tras esta demostración tenemos con nosotros también a Iván Martínez y Javier Carral. Ellos son los responsables directos de lo que está ocurriendo hoy en concreto, aquí en este patio de la central de la Policía Local de Valencia. En concreto, de los proyectos que hoy se están presentando aquí, ¿cuáles se están aplicando ya en nuestras ciudades? ¿Cuáles se están aplicando ya en la ciudad de Valencia y cuáles están por llegar en un futuro inmediato? Sí, el tema de las Smart Cities ya es una realidad. Es un concepto emergente, pero ya, por ejemplo, en Valencia tenemos una oficina de Smart Cities que ya está implementando sensores de reconocimiento, por ejemplo, de caudales para anticiparnos a inundaciones. Esto puede sonar a que corresponde a otro servicio, pero la policía nos ayuda porque podemos prever con antelación, anticiparnos a posibles inundaciones y hacer gestiones de emergencias con mucha antelación. Tenemos con nosotros aquí detrás, por ejemplo, estos drones de la policía local. Yo me estoy imaginando esas, esperemos que vuelvan, grandes mascletas, ¿no?, a la plaza del ayuntamiento, donde miles de personas se agregaban allí. Sí. Con este aparatito podemos tener controlada a toda esa gente. Claro, efectivamente, lo que nos permite este punto de vista cenital desde arriba es controlar a la gente en el sentido de que no suceda nada. Y si sucede, este tipo de sensores implementados en las cámaras de los drones nos van a alertar de, por ejemplo, que hay un flujo de movimiento de personas que no es el habitual. Esto lo llamamos un flujo de movimiento errático. Entonces nos salta una señal de alarma y nos dice qué está sucediendo. Viene una pelea, viene un desmayo, etc. Y podemos asistir mejor a esas personas y al fin y al cabo mitigar el problema, que es nuestra función. Y ya por último, también está muy presente hoy aquí la ciberseguridad. Sí, sin duda, uno de los aspectos que las Smart Cities o ciudades inteligentes han de velar es la protección de la seguridad ciudadana, tanto física como virtual. No
no tengamos la duda de que nosotros trabajamos en el mundo virtual y se procesa toda la información y tenemos que blindar para que los crackers no hagan mal uso de ese tipo de información. Entonces, es otro de los conceptos que está desarrollando en el seno del proyecto, la protección en temas de ciberseguridad. ¿Es Valencia una ciudad segura? Sin duda, doy fe. Pues con este mensaje de tranquilidad, nos despedimos desde aquí, desde el patio de la policía local. Bueno, pues después de conocer un poco más cómo trabaja nuestra policía local y cómo se moderniza, Juan Carlos, vamos a conocer ya esos ejemplos y esos números que estamos viviendo de ciberdelincuencia. Vamos a ello, claro. Entonces, vamos a ver primero de qué cantidad hablamos cuando hablamos de delincuencia. ¿Cómo han crecido los ciberdelitos? Y aquí lo vemos, un 89,6% de fraudes informáticos. Sí, también insisto, lo lleva, lo comentábamos antes, ¿no? Al inicio de nuestra conversación, lo lleva a esa sobreexposición a la red y a esa continuidad de sobreexposición. Ten en cuenta que lo bueno y lo malo que tiene la red es que en algunas ocasiones nos engancha. Entonces, aquel que no estaba conectado ahora lo está. ¿Y lo está de qué manera? Por lo tanto, para los malotes que están agazapados, hay algunos que ya hemos aprendido cómo esquivarlos, pero toda esta savia nueva que se incorpora a la red, a esta gran autopista de la información que es el ciberespacio, son este 90% más de fraude informático. Ojo, cuidado también con las amenazas y coacciones, porque el resto siempre interviene un elemento tecnológico. No sé si me explico. El fraude informático es puro. Es decir, que he utilizado un aparato informático para poder engañarte. Pero las amenazas y las coacciones a través de un WhatsApp, a través de un correo electrónico, no solo son físicas, prácticamente las físicas han desaparecido ya. Las cartas manuscritas, esas amenazas, esas ya prácticamente no llegan. ¿No? Pero, Juan Carlos, te iba a preguntar, ¿nos falta cultura o nos falta educación? Porque, por ejemplo, vemos que los delitos sexuales en la red, sin quitarle importancia, por supuesto, a lo que significan, es un 0,6%. Y, sin embargo, todos conocemos muchos ejemplos, muchos casos, se habla mucho de ello. ¿Se habla menos de fraude? No, un matiz. Las estadísticas son frías y es importante, primero, que las saquemos así, porque el delito sexual es el consumado. ¿Cómo se puede consumar a través de Internet? Aquel que a través de él llego a consumar cualquier delito. Pero, por ejemplo, la sextorsión, el sexting, que es algo muy... La gente sabe que sabe lo que es. Esta gente que se hace pasar por un menor con menores y te dicen quítate la ropa, hazme una foto con sujetador o inclusive sin sujetador, o hazme una foto de tus partes, o hazme una foto sensual, y luego la extorsionan porque si no la ponen a la venta en la red. Esto no está aquí. No está contabilizado. No está en ese delito sexual. Puede estar en amenaza y coacción, puede estar en fraude informático. Por lo tanto, estos porcentajes están bien, pero recuerda que son puros. Por lo tanto, hay veces que tenemos que hacer este matiz para precisamente contestarte. Y algo muy importante, claro. Permíteme, súper importante. Claro que nos falta cultura. Fíjate el tiempo que llevamos, los que nos dedicamos a la prevención del delito, de decir, oye, contraseñas seguras, piensa antes de picar, ten tus antivirus al día, y no baja el delito, no baja. Al contrario, sube. Por lo tanto, los propios profesionales estamos pensando que al final igual hemos llegado un poquito tarde y lo que queda es que nuestros políticos una vez más aparecen en políticos. Sí, lo siento, porque son ellos los que tienen que cambiar las normas y las legislaciones. Quizás deberían desde una fase muy temprana, inclusive desde la guardería, primaria, secundaria, educación, una asignatura de ciberseguridad. Empezar a educarlos. Pero bueno, vamos a hacer nosotros desde aquí, bien, desde este servicio público de la televisión, claro, desde Valencia en Abierto, ese servicio. Y vamos a diseñar, pues, qué está de moda, si podemos decirlo así, si me lo permites. Los malotes. Vamos a decir qué está de moda entre los malotes. Entonces, vamos a ver algunos de los ejemplos que están circulando por las redes en estos días. Tenemos el juego del calamar. Ha llegado el juego del calamar. Sí. Juan Carlos,
también a los malotes. Sí, esto, sí. Una tarjeta con un código QR que deberíamos no escanear. Sí, claro, y además ya la evolución de esto es un teléfono. Sabes que en el juego del calamar dice un amigo mío que el choc del Sepionet es mucho mejor para aquí, para la comunidad valenciana, más que el juego del calamar, ¿no? El juego del calamar empieza por una llamada telefónica. Aquel que haya visto la serie sabe que es un teléfono. Ya están poniendo el número de teléfono también, politonos, llamadas internacionales, te secuestran tu número de teléfono para usarlo para otros sitios. Siempre lo que no conozcamos, no usemos. Por lo tanto, lo que no conozco, ni escaneo ni pincho. Bueno, pincho. Y vamos a ver un ejemplo más, que también, porque nos tenemos ya que... Agilizamos. Vamos a ver un ejemplo más. Y esto es de ayer, ¿no? De esa migración de aplicaciones entre CaixaBank, Bankia, CaixaBank. Cuidado a los clientes. Fíjate, aprovecha en ingeniería social. Ese cambio que tú sabes que se tiene que hacer, el malote lo aprovecha, ingeniería social, te manda una carta diciendo pincha aquí o dame los datos porque te llamo de parte de tu nueva entidad, cuando no es así. Habla de la nueva entidad en su bolsillo. Su bolsillo. Pues anotamos todo esto. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Abierto. Contaremos más contigo. ¿Y sabes quién se está poniendo o quién se va a poner muy malote? Pues nuestro compañero Sergio Ferris, que... Sergio, ¿por dónde estás hoy? Creo que no te has ido muy lejos y creo que nos vas a traer algo bueno para lo que nos queda de fin de semana. Así es, Manu, este domingo se celebra Halloween, 31 de octubre, y nosotros estamos aquí para ofreceros cuáles van a ser los tips para conseguir así el mejor maquillaje y estar así guapos y a la vez terroríficos. Por ello nos adentramos al corazón del estilismo de 7 Televalencia, la sala de maquillaje y peluquería, para que nuestras maquilladoras nos pongan perfectos para esta cita y este evento tan importante en todo el mundo. Por ello tenemos aquí a Ana, nuestra maquilladora. Hola, bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los consejos para esta fiesta? Bueno, pues a ver, se puede hacer un maquillaje sencillito, que se puede hacer cualquier family, cualquier persona en casa, sin necesidad de gastarse mucho, pues quizás a lo mejor con una base, que creo que una base de maquillaje la tiene cualquier persona en su casa, una sombra negra, un poquito de sangre, que esto lo venden en cualquier establecimento. Porque a su vez es terrorífico, la sangre. Sí, sí, bueno, también se puede hacer con labial, incluso hay gente que con ketchup, o sea... Por eso no es problema. Alguna moradita para hacer un poco los tonos, pero vamos, lo esencial, por ejemplo, para hacer un zombie quizás, pues podría ser más una base clarita, negro, un poquito de blanco. Mira, blanco incluso, si no tenéis en casa polvos... Eso es para el pelo, ¿no? Podéis matizar para la piel o incluso para el pelo, claro. Sí, lo gastaremos. Más que nada para las personas que no tengan en casa y no tengan necesidad de comprarse un polvo especial para hacerse el maquillaje. Pues todos estos productos estarán en mi rostro y en mi pelo en unos minutos. Manu, Silvia, compañeros, nosotros vamos a despedir, vamos a devolver la conexión, porque aquí tenemos a Ana, que me va a poner guapo y terrorífico, así que en unos minutos volveremos. Bueno, Sergio, qué valiente eres. A veremos qué maquillaje te dejan. Seguro que es estupendo, pero está bien esto, ¿eh? Porque sobre todo las mamis nos llegan los nenes a última hora que maquíllame para Halloween y no tenemos ni idea. Así que gracias, vamos a aprender a maquillar hoy también en Valencia en Abierto. Que seguimos con más cosas. Pulsamos hoy el mundo de la moda y es que Click Fashion Festival va a convertir a Valencia en ciudad de moda este fin de semana. Y cuando hablamos de moda, lo hacemos en esta casa con Elena Martínez. Elena, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Nada, encantada de estar aquí una semana más para hablar de moda. Y es que, como comentabas, este fin de semana Valencia y el sector de la moda se convierten en el centro de todas las miradas porque se va a celebrar Click Fashion Festival. ¿Qué es Click Fashion Festival? Pues es un festival que fusiona la moda, el arte, la gastronomía y también la música en directo. Este año, el cartel de diseñadores que desfilarán sobre su pasarela lo encabezan protagonistas como Custo Barcelona, Agatha Ruiz de la Prada, Eduardo Navarrete o Isabel Sanchís. Y ustedes se preguntarán dónde y cuándo. Bueno, pues los días 30 y 31 de octubre en el Hemisféric de Valencia. Y bueno, para hablar más de este festival y conocer todos los detalles, hoy contamos con su organizador. Él es Miquel Suay. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miquel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, mira, estamos ya en capilla. Tenemos ya todo preparado, los últimos ajustes, las últimas reuniones y en nada pues estamos ya disfrutando de la fiesta de la moda de la Comunidad Valenciana y yo creo que de nivel internacional, porque como apuntabas, pues
tenemos a grandes figuras como Justo Barcelona, que justamente viene de Nueva York de presentar su fashion film en la Semana de la Moda de Nueva York. Y bueno, como no, pues Ágata, Isabel Sánchez, Dolores Cortés, Eduardo Navarrete y los tantos y tantos, Visori, 404 Studio, que viene a desfilar en Los Ángeles, Álvaro Mars, que está arrasando en los showrooms de Londres. Y bueno, propuestas fantásticas todas, e incluso pues decirte que este año le hemos cedido el mejor horario, que es por la noche, el último desfile del día, a 34 diseñadores emergentes vinculados a la sostenibilidad, vinculados a lo que es el concepto arty, y nada, pues eso. Bueno, yo te quería preguntar, porque aparte de grandes diseñadores de renombre, también vamos a tener gente del mundo de la gastronomía. Cuéntanos un poco de qué va este festival que fusiona pues tantos artes. La verdad es que el CLEC lo que pretende ser es un espacio donde se reúna todo el mundo creativo vinculado a lo que son valores como la modernidad, la vanguardia, los discursos propios, los discursos vinculados a la artesanía, a la cultura propia. Entonces todo esto era imposible que no pudiéramos vincularlo con la gastronomía. Nuestra gastronomía ahora mismo está siendo vanguardia a nivel nacional e internacional. Creo que tenemos grandes creadores y, cómo no, pues darle a esos estrellas Michelin, a esos chefs maravillosos que tenemos, la capa moda y vincularlos de manera efímera con creadores del mundo de moda, pues creo que es una bomba, vaya, es una bomba de combinación. Y tenemos al chef que se inspira en el concepto del diseñador, en su colorimetría, en sus volúmenes, en su manera de pensar la moda, pues genera un plato en directo con la inspiración del diseñador. Además hay una conversación creativa entre los dos en directo que la gente puede ver, y ellos explican qué conexión han tenido, qué conexión creativa, en qué puntos creativos coinciden y lo que les ha sorprendido del trabajo creativo de cada parte, ¿no? Tanto del diseñador de moda como del creador de platos, porque al final el chef es un creador de conceptos también. Y Miquel, yo quería que me contaras brevemente un poco cómo se va a desarrollar el festival, pero especialmente respecto a las medidas de seguridad en unas condiciones como las que estamos viviendo actualmente. Pues bueno, la verdad es que hasta hace nada estábamos un poco muy preocupados, porque al final no sabíamos si se iba a poder celebrar en condiciones normales o no. Y pues bueno, hemos llegado a este punto en el cual hay cierta normalidad, en que hay un porcentaje de gente altísimo vacunado con la segunda pauta, y bueno, pues nos hemos un poco cogido a esa referencia, ¿no? Vamos a, desde el punto de vista de la prevención y de la seguridad, vamos a exigir lo que es un certificado de vacunación para que, pues bueno, para que no haya ningún tipo de problema y que la gente pues respete las medidas de distanciamiento y seguridad, lleve la mascarilla, pero con eso sí, para poder acceder al recinto hay que tener un certificado de vacunación. Pues Miquel, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Deseamos que salga todo perfecto y tal como lo previsto. Y nada, seguiremos de cerca todas estas tendencias para contárselas aquí en Valencia en Abierto, en este espacio dedicado a la moda. Pues genial, sabéis que estáis todos invitados. Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar todos los contenidos del festival. Y nada, y os esperamos 30 y 31 en el hemisferio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Elena, por pulsar el tema de la moda con ese festival CLEC Fashion. Ya lo han escuchado de la voz del diseñador Miquel Suay. 30 y 31 tenemos una cita importante. Los valencianos, vuelve el glamour, vuelven las tendencias en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Seguimos Valencia en Abierto, entramos en la recta final y siempre nos gusta pulsar algo de actualidad en nuestro programa. Un titular que nos llamaba la atención y que hemos querido averiguar y conocer en profundidad. ¿Se podría apagar Europa durante 15 días? ¿Han escuchado bien? ¿15 días sin luz todos los países de Europa? Bueno, pues la ministra de Defensa austriaca asegura que este escenario podría ocurrir. Manu Seguín. Manu, ¿esto puede pasar? Pues sí, y no dentro de muchos años. Vale. Según el Ministerio de Defensa austriaco, en los próximos 5 años podría ocurrir que nos quedásemos sin luz, sin agua, un apagón global, un apagón generalizado en toda Europa.
¿A qué se debe esto? ¿Por qué podría pasar? Bueno, pues la sobreexplotación de recursos, el estar viviendo al límite desde hace un tiempo puede provocar que nuestro sistema se sature y que todo caiga. Estos son datos del gobierno de Austria, que afirman que un 28% de los ciudadanos lo creen ya posible. Y, atención, sus fuerzas armadas ya han sacado un vídeo para que los ciudadanos se puedan preparar, puedan prevenirse ante lo que va a venir. Aseguran que será en los próximos 5 años, que no saben cuándo podrá ocurrir, pero que en caso de ocurrir durará al menos 15 días. Esta información no ha sido validada todavía por ningunos expertos y la gente afirma que en España no sufriríamos ese macroapagón del que hablan en Austria, debido a que en los próximos años nuestras infraestructuras mejorarán y que cada 6 meses se hace una prueba que asegura que en caso de sufrir una caída generalizada en menos de 5 horas, las necesidades mínimas estarían cubiertas. Así que Silvia, estos son los datos, esta es la curiosidad que traemos este jueves y con ello cerramos esta parte de actualidad. Gracias, Manu Seguín. Más cosas de actualidad. Hoy hablamos, como les decíamos al principio, también de ocio y de ocio seguro. Para ello conectamos con Víctor Pérez, es el presidente de FOTUR, Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos, lanzaban recientemente una campaña informativa, pues especialmente para clientes y usuarios, porque las cosas están mejor, pero no olvidemos que no se ha declarado la finalización de la pandemia y debemos ser cautelosos. Muchos consejos en torno a un ocio seguro, Víctor. La verdad es que sí, hay que ser conscientes, hay que hacer consumo moderado, el uso de la mascarilla cuando no se está consumiendo ni comiendo y, por supuesto, bailar con ella puesta en los locales de ocio y entretenimiento. Uh-huh. ¿Se están cumpliendo? ¿Cuáles son los datos que se manejan desde FOTUR? ¿Estamos siendo responsables en general y especialmente los jóvenes? Bueno, de ocio, ¿no? Los más jóvenes y los que pasan de entre 30 en adelante. Es que la cierta información que tenemos es que hay algunos que no hacen uso de ella, se medio entiende porque son 18 meses y la gente, pues, por ejemplo, que están al aire libre, pues se despista, se le olvida, se la retira para consumir y va hacia el baño con ella quitada y no hay suficientes agentes en los locales de ocio para estar, necesitaríamos 500 SEAS en cada local de ocio para cada uno de los usuarios que acuda al ocio, ¿no? Es algo que es un poco difícil, sí que a través de la megafonía, las pantallas, al entrar a los locales se le recomienda todas y cada una de las medidas que hay que cumplir, porque hay que recordar que seguimos todavía, la OMS todavía no nos ha dicho que se ha acabado la pandemia, con lo cual hay unas restricciones todavía que tenemos, que están en las resoluciones, que desde la Sanidad y Salud Pública están en la resolución, y nosotros desde FOTUR se lo seguimos recomendando tanto a los locales como a los usuarios o campañas que estamos lanzando, como tú bien has dicho. Pero es difícil y lo que tiene que prevalecer es el sentido común y que, por ejemplo, pues los usuarios las hagan, las cumplan para que el ocio siga su conducto y podamos seguir estando ahí abiertos. Pero lo que no tiene mucho sentido tampoco es que las autoridades sancionen de esa manera y esa persecución al ocio y a los festivales, porque yo siempre pongo un ejemplo y no me canso de decirlo, con tu permiso, ¿no? Sí. Cuando se va por una autopista, si va un vehículo que no cumple las señales de tráfico, no se sanciona al dueño de la autopista, se sanciona al propietario del vehículo que no ha cumplido las medidas de la señalización de tráfico. Y en este caso no se está haciendo así, es decir, se penaliza más a los organizadores de festivales y propietarios de locales de ocio. Víctor, es lo que se reclama desde FOTUR, que se cambie esto. Cuando hay una inspección en un local de ocio, lo que hacen es sancionar al propietario uh-huh. del local y al cliente no se le sanciona. Lo que habría que hacer es sancionar al cliente o tomar medidas, pero no contra el local, porque el local lo que hacemos es recordarles constantemente que se cumplan todas y cada una de las medidas, incluso si les invita y se les acompaña fuera del local o se recuerda, insisto, a través de la pantalla por megafonía y antes de entrar al local está toda la señalítica y se les dice verbalmente cuando compra la entrada anticipada o en la propia entrada, en la taquilla, por el personal que hay
cualificado uh-huh. totalmente para recordárselas y llegan y sancionan al local. Bueno, no es justo. No es justo, es cierto. Por cierto, Víctor, se acerca un fin de semana intenso. Los datos de Futures, se espera que Halloween sea un balón de oxígeno para el ocio. Se reactiva la campaña de ocio responsable y consumo moderado más que nunca este fin de semana y, según los cálculos, se puede llegar a un 80% de los locales abiertos ya en la Comunidad Valenciana. Datos positivos, pero ojo, con mucha prudencia. Así es, un 80% dentro de los que mantienen su licencia de actividad, recordando que entre un 40 y 50% de los locales que teníamos en la Comunidad Valenciana, que eran cerca de 1.500, han desaparecido por desgracia. Ojalá se reactiven y van a levantar la persiana y van a formar parte de nuestro ocio turismo de la Comunidad Valenciana. Pero este fin de semana se espera un balón de oxígeno con la fiesta Halloween, que tan consolidada está, y sirva ya para ese sprint de lo que va a venir las Navidades, y esperemos que todos con prudencia hagamos de un uso consumo moderado y de las medidas de la pandemia que siguen estando ahí. Uh-huh. La mascarilla, aunque vayamos disfrazados, aunque vayan a alguna fiesta de Halloween, por favor, esto es importante, hay que recordarlo. Desde aquí también apelamos a ese ocio responsable, Víctor, igual que desde Futur, me imagino. Así es, nosotros no paramos constantemente de ser pesados y estar encima de los usuarios y, por supuesto, de los asociados y no asociados y todo el sector del ocio y entretenimiento, que recuerden totalmente todas y cada una de las medidas para cumplir las, porque por supuesto es vital que seguimos estando, por desgracia, todavía con la pandemia. Son contagios, por suerte, más leves, nos hemos vacunado y lo que hay que hacer, pues, es cumplirlas. Así es, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Víctor Pérez, presidente de Futur, enhorabuena, como siempre, por esa labor tan importante que se hace desde esta federación. Seguimos en contacto. Cuídese, buenas tardes. Buenas tardes, que la industria de la felicidad nunca se apague. Recordaros que el martes 16 de noviembre es el aniversario de la industria de la felicidad. Y estáis todas y todos los telespectadores invitados. Uh-huh. Bueno, pues nos anotamos esa fecha. Gracias, Víctor. Hablamos de una gala importante que se celebraba. Unión Profesional celebra la gala de la sexta edición de unos premios llamados a la excelencia. Los ganadores de este año han sido, y que recogían sus galardones, Power Electronics, Young Clinics, Escuela de Negocios, Yui Vives y Mamá en Acción. Esta noche queremos conocer más de cerca cómo fue esta entrega organizada por Unión Profesional. Está con nosotros Sebastián Cucala, que es miembro de la Unión Profesional a través de ese colegio de agentes, de administradores de fincas de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Todo un éxito, ¿no? Una vez más. Pues sí, la verdad que fue un éxito. El año pasado pudimos hacer la gala con muchas restricciones por la pandemia. Y la verdad que poder volver a hacer actos donde se pudo tener ya un aforo mayor y con menos restricciones que la vez pasada, pues la verdad que es un gusto. Bueno, pues nos alegra escuchar estas palabras. Y también está con nosotros esta tarde en Valencia en Abierto Victoria González. Es una de las empresas premiadas. Hablamos de YoClinics. Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. Y ante todo, enhorabuena. Muchísimas gracias. Por este premio, me imagino que máxima satisfacción en esta sexta edición. Por cierto, por ubicar, YoClinics es una empresa, una compañía que ha desarrollado su actividad en el sector de la salud y el bienestar, ubicada en la Alcudia, exactamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, somos una empresa de base tecnológica, uh-huh. Nos caracteriza que nacemos como una empresa de I+D, y nada, pues intentamos desarrollar dispositivos relacionados con la salud que cubran necesidades de mercado y que resuelvan, pues, realmente problemáticas que existen. En nuestro caso nos centramos, pues, en patologías que están relacionadas con el sistema musculoesquelético y con el sistema nervioso periférico y central. Uh-huh. Bueno, pues importante. Bueno, cuéntenos, Sebastián, las empresas premiadas. Hemos visto, bueno, pues Power Electronics, la Escuela de Negocios Luis Vives y Mamás en Acción. ¿Qué nos puede decir de los premiados? Pues, a ver, como todos los años se hizo una serie de propuestas por los diferentes colegios que formamos parte de Unión Profesional y dando lugar, pues, entregando al jurado la lista de seleccionados
y dentro de cada categoría, porque se entrega el premio en cuatro categorías, una que es la de innovación e investigación, otra que es la de formación, una tercera que es la internacionalización y por último la de responsabilidad social corporativa. Uh-huh. En cada una de las categorías el jurado pues tuvo que hacer una elección entre diversos candidatos y finalmente pues se valoró pues lo que era el currículum, digamos, de cada uno de los premiados y con la lista de premiados que has comentado hace un momento. Uh-huh. Me imagino que la elección, esto siempre pasa todos los años, es muy complicada por el nivel y la calidad de las empresas premiadas. Pues sí, porque además dentro de los cuatro apartados, la verdad es que los colegios profesionales hacen propuestas de máximo nivel, con lo cual afortunadamente, los miembros de junta no tenemos que tener parte en la elección. Sí. Y el jurado tiene un trabajo muy difícil a la hora de tener que elegir quién es el galardonado cada año. Bueno, pues nos alegra conocer este dato. Le preguntamos también a nuestra invitada Victoria González, bueno, la labor de Unión Profesional en este sentido, de reconocer la labor y la profesionalidad de tantas empresas valencianas. Esto tiene mérito también, ¿no? Pues sí, ayer concretamente lo puse en alza, ¿no? Creo que el trabajo que se realiza desde Unión Profesional nos pone en valor a todos los profesionales que estamos aquí en Valencia y a nuestros colegios, que son los que están velando por nuestros intereses junto con Unión Profesional. Entonces, su labor es fantástica. Una labor importantísima la que lleva a cabo John Clinis a nivel internacional. Estáis presentes en 9 países distintos. Sí. Bueno, teniendo en cuenta cuál es nuestro perfil de target y tal, sí, estamos pues en Holanda, en Portugal, en Italia, en México. Ahora mismo estamos certificando para salir al mercado brasileño, que es bastante complicado. Uh-huh. Entonces, pues sí, tenemos nuestra penetración dentro de nuestro sector, sí. Bueno, pues importante esta parte de las empresas, la internacionalización. Queríamos preguntarle también cómo han sido las consecuencias, cómo le ha afectado a una empresa llamada John Clinis la pandemia y cómo está siendo la recuperación económica. ¿Podemos hablar ya de una recuperación plena? A ver, evidentemente la pandemia, el tema de internacionalización y ha afectado tremendamente. Nosotros además nos pilló en pleno lanzamiento del último dispositivo que habíamos diseñado y lanzado con su certificado y pues ha sido un parón importante. Ahora, si bien es cierto que hemos vuelto en marcha y la recepción en concreto en nuestro sector está siendo muy positiva y ya os digo, estamos inmersos ahora mismo en lo que sería abrir el mercado de Brasil. Entonces, uh-huh. Bueno, pues escuchar estos datos, Sebastián Cucala, como miembro también de Unión Profesional de Valencia, positivo, ¿no? Es una ráfaga de optimismo, empresas que lo están haciendo muy bien, sobre todo en el tema de la internacionalización y que parece que la recuperación económica empieza a ser una realidad. ¿Qué opinión tiene también? Sí, a ver, desde luego es alentador que las propias empresas nos den, digamos, un reporte de que se va volviendo a la normalidad, incluso superando pues, todo el parón que supuso el pasado año con la pandemia. Y yo confío que todas las Valencia, que es una cuna de empresariado, además intrépido e investigador y que apuesta por la innovación, por salir fuera a vender lo que se crea en Valencia, yo creo que son también parte de lo que va a ser la bandera de la recuperación de la propia comunidad autónoma. Uh-huh. Bueno, ya hablamos de esos premios a la excelencia, hemos hablado de los premiados, también Sebastián Cucala hacía referencia a los miembros del jurado, pero a mí me gustaría resaltarlos porque siempre cuentan con un jurado excelente. Gloria Calero, Vicente Boluda, María Emilia Dan y Javier Alfonso. Sí, la verdad es que es un lujo que podamos contar con año a año con jurados de este nivel porque la verdad es que siempre que Unión Profesional se ha dirigido a las personas que hemos pensado que podían formar parte de los jurados, siempre ha habido una acogida fantástica y la verdad que, como dices, el nivel del jurado también da más, digamos, nivel al propio galardón porque ellos mismos saben de la dificultad de distinguir y de elegir cuál es el candidato apropiado para que sea el galardonado cada año. Bueno, nos están poniendo imágenes nuestros compañeros de esa gran gala que se celebraba en el edificio del puerto de la Autoridad Portuaria de Valencia, sexto año consecutivo, la llamada ya Noche de la
las profesiones valencianas, porque en definitiva estos premios nacieron para ello, sí, para reconocer la labor de tantos y tantos profesionales. Efectivamente, se crean los premios con el fin de reconocer lo que es la tarea que efectúa día a día los profesionales en diferentes ámbitos, porque hay que tener en cuenta que Unión Profesional pues reúne a 42 colegios y a 90.000 colegiados de toda la provincia de Valencia en todos los diferentes ámbitos de los colegios profesionales, y era una edición de premios que se creó y se continúa con la idea de premiar el esfuerzo y el trabajo que efectúan los profesionales con el fin pues de destacar y de llevar adelante una serie de proyectos de éxito. Uh-huh. John Clinics, una de las empresas premiadas, en Victoria González está con nosotros en Valencia en Abierto, bueno, con Powers Electronics también, la Escuela de Negocios Lluís Vives y Mamás en Acción, que por cierto realiza una labor extraordinaria. No sé si puede contarnos un poquito por lo que bueno, pues ha escuchado también estos días y que ha compartido los premios, labor también de, bueno, de solidaridad, ¿no? Sí, bueno, solo había que escuchar cómo eran los agradecimientos, completamente emocionado por la labor que realizan, que sinceramente pues tener a todos esos voluntarios en estos momentos ayudando a los niños pues es una labor para reconocer cómo se ha reconocido en estos premios. Nosotros hablábamos, le preguntábamos anteriormente por la internacionalización, ha sido un poco también la clave del éxito de empresas valencianas que supieron adaptarse en el momento y aguantar el tirón de una crisis económica como la que hemos atravesado. Bueno, en nuestro caso concreto ha sido una solución también, sí, porque bueno, pues era una manera de buscar otros nichos donde poder ofrecer tus productos y explorar, ¿no?, en nuevos mercados. Entonces, claro, eso te ayuda a aumentar tus posibilidades. Entonces, más. Sí. Se han especializado con dar la mejor solución a las necesidades de cada paciente. Esto es lo que distingue a John Clinics y sobre todo con la tecnología más avanzada en tratamiento de lesiones que a lo mejor ya no saben qué hacer y siempre John Clinics tiene la solución. Pues sí, la verdad es que normalmente los tratamientos que hacemos ya bien están relacionados con temas que ya llegan a ser crónicos y sí, que a veces son de difícil solución, y sí que estamos lanzando pues técnicas que son muy novedosas y que están resolviendo pues patologías que a veces se quedaban cronificadas y que no terminaban de resolverse. De hecho, el último dispositivo, este Bipolar System, tiene una técnica de neuromodulación que está muy relacionada con el dolor crónico, con temas de fibromialgia, y además no es invasivo, entonces está funcionando muy bien y tiene muy buena aceptación en los pacientes que lo reciben. Resultados extraordinarios, sin duda alguna. Unión Profesional aboga por difundir, Sebastián, el valor de la colegiación y sobre todo el plus que supone para la sociedad en términos de calidad, ética y transparencia. Esto es algo que desde Unión Profesional se quiere resaltar, qué importancia los colegios profesionales. Sí, efectivamente destacamos y promovemos la colegiación de los profesionales porque, entre otras cosas, los colegios profesionales son una garantía para el consumidor que hace uso de los servicios de los diferentes profesionales. Nosotros velamos por el cumplimiento de una buena praxis en la profesión, y eso es uno de los temas que se ha de poner en valor, o uno de los hitos, digamos, que se pone en valor de Unión Profesional dentro de lo que es el conjunto de profesiones que reunimos en la propia Unión. En este caso, Sebastián es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, que llevaron a cabo una labor importantísima en pandemia. Desde esta casa lo pudimos conocer casi semana a semana. Sebastián, ¿se recupera la normalidad también con esta asociación, estas reuniones de vecinos? ¿En qué punto están? Pues recientemente ya se eliminaron las restricciones que teníamos, sobre todo para la celebración de juntas de propietarios, que era uno de los temas que más afectaba a la posibilidad de actuación o de maniobra de las propias comunidades. Y esto ha hecho pues que a partir del mes de octubre prácticamente se haya vuelto a la normalidad, con la dificultad de poder recuperar, digamos, el tiempo perdido de todas aquellas juntas que evidentemente no se han podido celebrar y que casi con toda seguridad no serán recuperables porque no habrá tiempo material para poderlo hacer. Pero sí que poco a poco se va volviendo a la normalidad y esperamos que a partir de ya de enero pues se pueda tener pues reuniones en condiciones normales, las juntas generales ordinarias, etc. Quizás esto nos ha revolucionado también en este aspecto, es decir,
decir, la pandemia nos ayudó a la digitalización, a hacer reuniones Zoom, bueno, por sistemas que nos han ahorrado también mucho tiempo. ¿Esto va a cambiar también en las organizaciones vecinales o todavía no hemos llegado pues, aquí? Va a cambiar porque lo que hizo fue acelerar el proceso, digamos, que hoy va a llevar pues, muchos años, porque en las comunidades de propietarios quizás es más lento, sobre todo por tema normativo, el poder utilizar ese tipo de medios. Gracias a la pandemia lo que hizo fue acelerar, permitir que la normativa aprobase el que hubiese juntas por medios telemáticos y con la modificación de la ley de propiedad horizontal que va a haber próximamente se va a volver a recoger esas medidas excepcionales que se aprobaron para el tiempo de la pandemia para dejarlas con carácter permanente de manera que no solo quepan las juntas presenciales sino que también pueda haber juntas mixtas donde haya gente presencial y gente conectada y ya pues las que sean por Zoom de manera total o de por otras formas que va a permitir la propia normativa. Muy bien, pues interesante, sin duda alguna. Hoy en Valencia en Abierto hemos querido conocer esa gran gala. Unión Profesional celebraba la sexta edición ya de los premios a la excelencia. Hemos conocido de la voz de Victoria González, una de las empresas premiadas, John Kinis, gracias por haber estado. Me imagino que con muchos retos en el próximo año ya, ¿no? Pensando pues sí, en ello. Sí, con proyectos encima de la mesa de desarrollo que esperamos tengan su fruto en breve. Bueno, pues nos alegra conocer este dato y también despedimos también a Sebastián Cucala como miembro de Unión Profesional de Valencia, pensando ya y gestando la próxima edición. Sí, bueno, normalmente siempre una vez que cerramos el evento pues ya se tienen las miras puestas en el año que viene para la séptima edición que será la del año 2022. Bueno, esperemos que ya con menos restricciones y que se pueda hacer ya con absoluta normalidad. Pues enhorabuena a los premiados, también a Unión Profesional y especialmente a la empresa que hemos conocido hoy. Gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Seguimos en la recta final siempre los jueves, en el último día del programa de Valencia en Abierto. Nos gusta darles alguna que otra pincelada para poder hacer en este fin de semana. Especialmente tenemos tres días porque el lunes es fiesta, festividad de Todos los Santos. Hoy queremos descubrir cinco bosques con encanto. Suena un poco así todo, pero ¿esto existe realmente, Manu Seguín? Sí, Silvia, esto existe, pero mira, estamos en un fin de semana especial, entonces te he traído un regalito. Pero esto no estaba previsto. Mira. Uy, por el amor de Dios, pero Manu, ¿esto qué es? Aquí un poquito la mesa. Pero, Este, cuidado, Pero qué barbaridad. Manu, esto no lo teníamos, esto no estaba en el guión, Esto no estaba, por supuesto que no estaba, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos improvisando. Ya te veo, ya. La magia del directo. La magia del directo. Pues menudo susto me ha dado. Oye, esto, pero es justo cuando metes la mano, Manu. Claro, es para que ya con el truco y trato doy del domingo a la noche puedas jugar con él y asustes a tus vecinos. Me quedo jugando con esto. Tú cuéntame lo del bosque, venga. Yo voy a contaros un poco algunas de estas escapadas que podremos hacer durante este fin de semana. Porque sí, tenemos por delante tres días, no uno ni dos, no es un fin de semana, tenemos un puente largo. Y aunque también son fechas muy familiares y son fechas para estar cerca de los que queremos, también, ¿por qué no?, para pegarnos una excavadita. Y por eso hoy os traemos dos planes para este fin de semana. El primero, poder descubrir los bosques de nuestra comunidad, poder descubrir esos cinco bosques que en otoño se vuelven mágicos. ¿Qué bosques son? Pues Bosque de las Blancas, Bosque de los Molinos, Bosque de la Carventa, Bosque de la Dehesa y Bosque de la Fontroya. Todos ellos a poco más de una hora de la capital. Cinco bosques con mucho encanto que poder descubrir y vamos a acercarnos a cada uno de ellos. Vamos a intentar conocer un poquito más cada uno de ellos y empezamos por el Bosque Centenario de las Blancas. Se encuentra en la Puebla de San Miguel, un pequeño municipio del Rincón de Ademuz, un paraje natural único, ya que destaca por ser uno de los parajes de la Comunidad Valenciana con más sabinas monumentales. Sin duda, un paseo mágico a la sombra en estos días de otoño. El segundo que queremos presentaros está pegadito a la ciudad, la Dehesa del Saler.
está constituida por un conjunto de bosques ubicados en la Albufera y, como no, con el mar Mediterráneo como fondo, un espacio protegido en medio de este impresionante parque natural. Variados árboles y pinos nos maravillarán mientras escuchamos de fondo toda esa fauna que nos acompaña. Pero si lo que te apasiona es visitar y caminar, numerosas rutas de senderismo recorren todos sus parajes. Caminamos un poco más, nos movemos y nos vamos hasta la selva de la Cabrentá, en el municipio de Estubén, en la provincia de Valencia. Y está un parque natural que destaca por sus abundantes aguas subterráneas. La gran cantidad de manantiales que lo rodean hacen que cascadas y surgencias de aguas cristalinas nos acompañen durante todo el paseo. El cuarto, cerquita de este, el paraje natural Los Molinos de Alborache, un paraje natural que contiene diversas maravillas naturales como es el Charco Azul, antiguos molinos, pequeñas cascadas y un bosque de ribera en el que no nos importaría perdernos este fin de semana. Y el último, y como no, en este fin de semana especial de Tour les Sants, la Fontrolla, el bosque encantado de Alicante, un parque natural que destaca por sus historias, unas historias que hablan de duendes, de hadas, de extrañas criaturas como elfos, que en la sierra de Manacor podemos visitar durante estos 3 días. Silvia, ¿qué te parece este primer plan para el fin de semana? Bueno, pues me he quedado alucinada con las imágenes que nos has puesto. Yo ya tengo una de esas preferidas, así que ahora luego te cuento dónde voy a ir. 5 bosques con encanto para poder pasar en este otoño. Pero bueno, tenemos un fin de semana por delante en el que seguro algunos tienen planes familiares, quedarse en casa, leer un buen libro o juegos de mesa. Pues precisamente vamos a hablar de ello. Juegos de mesa, además, que ha sido elaborado por un valenciano y que está teniendo numeroso éxito. Es una propuesta también ideal, una propuesta familiar para este largo fin de semana. Aprende a viure mentre jugues. Aquesta experiència és la que ens ofereix el Cofre de la Vida, el nou joc de taula creat per un valencià en plena pandèmia. El juego está desarrollado sobre un tablero de 24 casillas en las que están planteadas 4 áreas que son las principales para tener unas relaciones familiares y sociales abundantes. Estas áreas son sabiduría, riqueza, hablamos y diversión. Expressar-se, estalviar i entendre els altres són les claus que permetran aprofitar al màxim de la diversió que ofereix aquest joc pensat per a gaudir amb la família i els amics. La idea de este juego nace después de haber superado una historia de superación bastante potente en la que, bueno, el año pasado conseguí superar en 3 meses una deuda de 50.000 euros y recuperar un matrimonio que había perdido en 6 meses. Entonces, la idea vino de decir, ostras, ¿cómo puedo compartir yo con la sociedad esta experiencia que he vivido? Y de esta experiencia nace este juego. Un equip format per una psicòloga, un pedagog i una experta en neuromarketing han participat en el desenvolupament de les preguntes. Qui ja ho ha provat assegura que li ha servit per a conèixer més de prop als qui l'envolten i fins i tot han arribat a emocionar-se. Muchos me han hablado de que se han emocionado con ciertas preguntas, sobre todo en el área de hablamos, porque han tenido la oportunidad a través del juego de conocerse, de conocer cosas que no sabían de sus familiares. Y algo que me destacan mucho es, ostras, estuvimos 2 horas jugando, cuando miramos el reloj se nos habían pasado 2 horas. Se pasa el tiempo volando. Aquest joc, al qual poden jugar persones de totes les edats, ja està disponible en la web elcofredelavida.org. Seràs tu el pròxim guanyador? Qué bien suena, juegos de familia también para este largo puente de fin de semana. ¿Y qué me dices de las cuevas de San José? Yo todavía no he estado, Manu. ¿Tienen buena pinta esto? Yo tampoco, y no descarto irme este fin de semana, porque el juego de mesa lo compramos todos, ya lo tenemos. Pero a mí me gusta pasear y me gusta seguir paseando. Es cierto. La comunidad valenciana es lo que tiene venir de fuera, que al final uno quiere pasear. Y con eso queremos enseñaros las cuevas de San José. Se trata del río subterráneo
navegable más largo de Europa. Se encuentra en la Val d'Uixó, en pleno corazón del Mediterráneo, y es la puerta del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Aquí el visitante se reencontrará con la naturaleza, sensaciones de paz y armonía que solo la tierra sabe darnos. Y tan tierra, porque estamos por debajo. Son años, siglos, donde se ha moldeado todo este entramado de rocas desde la época prehistórica. La visita son alrededor de 45-50 minutos y el recorrido de algo más de un kilómetro está dividido en dos tramos, uno primero que se realiza en barca y uno segundo que se realiza a pie. Desde el primer embarcadero hasta el final de la galería seca pasamos por la sala de los murciélagos, el lago Diana y el paseo de los enamorados, entre otras zonas. El visitante podrá disfrutar durante todo este tiempo de una experiencia inolvidable para sus ojos. Y entre viaje y viaje, Silvia, como ves, nos hemos acicalado para este fin de semana. Se me da la risa, Manu. Es que me hacéis hacer unas cosas, Manu. Me tengo que levantar aquí. Vendrás de aquí, porque mira. Vale, claro, es que claro, estamos en Halloween y tenemos que ir a una fiesta tú y yo, ¿no? Claro, pero mira, con esto que nos hemos puesto estamos de maravilla. Pero ¿sabes quién va a estar bien? ¿Quién? Nuestro compañero Sergio. ¿Pero habéis maquillado al final? Sigue en maquillaje. No me lo puedo creer. Lo tenemos allí. Sergio, lo tenemos allí con nuestras compañeras. Sí, ¿estás ahí, Sergio? Cuéntanos, por favor. Mirad, compañeros. Terrorífico y guapo. ¿Cómo me ha dejado Ana en esta tarde? No tenemos tanto tiempo, ¿eh? Pues hombre, guapísimo, porque tú lo eres, a pesar de tu maquillaje. Bueno, cuéntanos, ¿es un muerto, es un zombie? ¿Qué es lo que me has pintado? Es un zombie muerto así. Bueno, es un maquillaje realmente sencillísimo, que simplemente lleva una base, un poquito de polvos, unas sombras oscuras en color negro, y luego simplemente es con un algodón mismo, con la sangre que la venden en cualquier sitio, inclusive con un labial se puede hacer también, unos toquecitos y ya está. Es un maquillaje que cualquier persona puede hacer, que de eso se trata, no es nada complicado, para salir del paso, divertirte esa noche y poco más. Porque para mí, para el domingo, como mucha gente que nos está viendo ahora mismo en Sede Televalencia, hay que maquillarse con tiempo, no se puede ir de prisa y corriendo. Esto lo hemos hecho rapidillo, pero sí que yo el consejo que daría siempre es tener un poquito de dedicarle un poquito de tiempo para que quede bien, bien, bien realmente un maquillaje de Halloween, porque además es que son uno de los maquillajes que más tiempo requieren a la hora de hacerlo. Bueno, pues con esta imagen terrorífica de mis rostros, Silvia, Manu, compañeros, amigos y amigas de Sede Televalencia, espero que disfruten de un buen puente, que a su vez es muy terrorífico, y sobre todo recordar que esto no ha sido posible, quiero decir, por MGM, maquilladoras como es Ana, como es Sandra, que también está detrás de las pantallas y que hacen un esfuerzo magnífico martes, miércoles y jueves para que un servidor y nosotros, compañeros, estemos siempre perfectos para salir en plató. Así es. Oye, claro. Sergio, que estabas guapísimo, bueno, que te han dejado súper bien, y no te vayas y nos hacemos unas fotos ahora. Estupendo. No. Bueno, esto que nosotros nos vamos con esto, ya, sí. Mira. Que se pasen, por favor, ocio, eso sí, responsable, que se lo pasen muy bien en Halloween, que tenemos un fin de semana por delante, que nos vemos el martes, que pasemos un fin de semana. Un fin de semana. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos. Venga. No tenemos más de esta fiesta.